estas estructuras, ¿no?, que implicaban un proyecto de mejoras, de que las condiciones fueran favorables para la población. Entonces, en la imagen siguiente ya podemos ver ya el esquema así con nombres. Igual, el anterior fue una ilustración de acuarela. Y aquí podemos ubicarle los nombres, ¿no? Acá está Calzada de Tacuba y Chapultepec, que todavía está activa, ahora llena de tráfico, buses y demás. Acá ya está el centro histórico, donde la gran Tenochtitlán. Acá está la Calzada de Tepeyac, que conduce hacia el norte, todavía activa. Y en la siguiente vemos esta Calzada Iztapalapa Xochimilco, que pues, todavía es, son caminos de que tienen 500 años de antigüedad. ¿Cada cuánto crecía la ciudad? Cada etapa. Sí, de hecho, este islote ya estaba ocupado antes de la fundación de 1325. Y de hecho, el registro más antiguo de estos islotes pues, está en Tlatelolco. De hecho, ahí hay una estructura que tiene ocupación Teotihuacán. Van a ver esos vestigios. Entonces, esto como tal, hay mapas que describen, ahorita no tengo el dato así preciso, pero esta fue la extensión máxima que llegó a alcanzar a la época de la llegada de los españoles. Pero también eso sería, yo creo que interesante identificar si con cada etapa constructiva del Templo Mayor pues, también se iba expandiendo la ciudad. Probablemente podría ser, es una muy buena pregunta para ahondar. ¿Ellos tenían cuando llegaron a como lo estamos mirando o desde otra perspectiva? Sí, esta es una vista desde el poniente. Recordad cuando llegó Cortés, él llegó por el lado contrario, allá por el paso de Cortés, allá entre los volcanes. Sí, o sea, esta reconstrucción la hicieron en base a esos mapas, esas descripciones que había, ¿no? Sin embargo, pues es muy interesante. Acá vemos, el otro no tenía nombres, acá ya los tiene, dice, es la Albarrada de Nezahualcóyotl, que es a más de 30 kilómetros de largo. Y imagínense llegar hasta el fondo del lago y subía, creo que 30 centímetros, algo así del nivel del del agua. ¿Cuál la ciudad? Pues probablemente sí tenga esa relación, ¿no? Había que hacer, yo creo que una investigación para tratar eso, pero ahora sí que lo comentas, lo preguntas, yo creo que sí tenía relación también con eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que estaba planificado el crecimiento. Sí, y luego debió tener una pauta. Pero se me hace que era gradual. Por la misma presión demográfica, la ciudad crecía no solo en extensión, sino también en número de pobladores. Tendría más de 100, si es posible, a 150.000 personas, sí. Solo en ese lugar. Claro. Sí, hay también distintas estimaciones. Hay algunos investigadores que dicen que había 200.000 personas ahí. Sí. Los mexicas seguían todo alrededor. Sí, todo el valle. Sí. Entonces. Sí. Exacto, sí. Sí, sí. Sí, acá te. Ahí también está otra vez el Cerro del Peñón, ¿no? Entonces, la importancia de esas es. Oye, ahora es un aeropuerto, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y acá en esta zona. Y ya lo que quedó de ese lago, pues es el remedio por allá, ¿no? Lago de Zumpango, de Chalco, también un poquito, y de Escoco, pero bueno. En la que sigue, hay otras regiones donde también estas obras hidráulicas se.